Hoy el Evangelio lo he querido titular Las renuncias. Si algo es claro el texto de hoy, es que nos pide que aprendamos a renunciar. Y si algo nos cuesta a nosotros los seres humanos, es renunciar. Porque nos fascina andar apegados a cosas materiales, a afectos, a cariños, a cosas que nos ayudan, a otras que no nos ayudan. Pero nos fascina estar apegados. Y hoy el Evangelio, Jesús es claro. El que quiera. Miren la primera invitación que hace. No es para todos. ¿Es para quién? Díganlo, ¿es para quién? Para el que quiera. ¿Usted no quiere? Bendiciones. No hay nada que hacer. Y eso es claro con Jesús. Cuando nosotros comenzamos procesos a veces, sobre todo los procesos emocionales, sobre todo los procesos de terapia de pareja, sobre todo cuando uno no le duele como la parte física, eso no se puede obligar absolutamente a nadie. Que usted tiene un vicio de drogas, si quiere, se le puede ayudar. Que usted tiene un vicio o un problema de una herida o de una situación que vivió, de una violación o de un aborto o de X situación que haya vivido, si quiere, se le puede ayudar. Porque Jesús es claro, Él que quiere. Igual sucede con los otros. Pero mire que la frase no se queda solo en el que quiera. Ahora exige, ¿qué más? Una renuncia. Si quieres ser discípulo mío, deja. Exige renuncia. Y cuando comenzamos a ver las renuncias, realmente usted y yo, esa partecita no nos gusta. Por ejemplo, los que están casados, ¿les toca renunciar a qué? A la soltería. Los que nos ordenamos sacerdotes o nos consagramos, nos toca renunciar a la familia, a amigos, a culturas, a comidas, a una cantidad de cosas. Pero miren lo interesante, primero hay el que, no es obligatorio, el que quiera. Cuando usted llegue y dice, yo me quiero casar, ¿qué le toca hacer? Renunciar. Usted no está dispuesto a renunciar, entonces no se case. Es más, les toca hasta renunciar a aprender a dormir solo. Porque ahora le toca dormir con ese que ronca o con esa que ronca. ¿O no? Y si usted es de los que se acostumbraba a atravesar en la cama, pues ahora lo enseñan a dormir derechito, papá. Razón, le exige una renuncia. Si usted quiere vivir sin cargas emocionales en su vida, hay que hacer una renuncia. ¿Cómo así? Sí, una renuncia a tantos pensamientos tan negativos que a veces nos dejamos invadir en la mente. Una renuncia a todas esas palabras que a veces se apoderan de nosotros y las queremos escupir como si fuera la solución de todos los problemas. Si usted quiere andar sin cargas emocionales, hay que hacer una renuncia. Cuando usted y yo aprendemos a hacer renuncias, aprendemos a andar livianitos por la vida. Pero desafortunadamente nos sucede que no queremos renunciar, sino que queremos seguir, ¿qué? Cargando las cosas. Por ejemplo, ustedes renunciaron a quedarse en sus casas acostados viendo las noticias de las elecciones y decidieron mejor venirse ¿a dónde? A la misa. Mira que eso exigió una renuncia. Prácticamente podemos decir que las cosas en la vida, si queremos que funcionen, cuando yo renuncio unas, es donde aprendo a recibir otras. Pero todo exige una renuncia. Y aclaro, Jesús lo hace con ese antecedente. El que quiera. No pone un revólver en la cabeza, no obliga absolutamente a nada y sobre todo hace una cosa Jesús. Él nos ofrece una propuesta clara. Ser mi discípulo. Ser mi discípulo. Es decir, que yo no renuncio
yo no hago esto solo por hacerlo. Sé por qué lo quiero hacer y cuál es el propósito de hacerlo. Si quieren ser discípulos de Jesús, hay que renunciar. Hay que renunciar. Y cuando aprendemos a renunciar, entonces dice Jesús, vengan conmigo. Si no, todo lo contrario. ¿Me hice comprender? Quedémonos entonces con esas tres palabras en nosotros. El que quiera renunciar con una propuesta directa, ¿cuál es? ¿Discípulo de quién? Así que no se les olvide cuando por ahí se les active el chamuco y empiezan a decir, ¡uy, es que quiero acabar con esto! Acuérdese, ¿usted quiere ser discípulo de quién? Yo veré.